Amigos, muchas gracias por estar aquí atendiéndonos. Agradezco, por supuesto, a Diario El Volcán, que siempre están al pendiente de lo que estamos realizando en beneficio de la colectividad. En esta ocasión estamos presentando ya, finalmente salió de imprentas, Memoria Artis. Memoria Artis, que es un homenaje a la memoria de la ciudad. Son más de 100 textos que integran este libro. Y esos textos es lo que de manera cotidiana aparece en varios medios, incluyendo Diario El Volcán, en donde la gente puede estar leyendo de manera continua elementos episódicos que han marcado el devenir histórico de la ciudad, sus personajes, sus paisajes, sus fechas notables, su gastronomía, tradiciones, usos y costumbres, en fin. Es un libro que compila ese tipo de material que, repito, se ha estado publicando de manera periódica en varios medios de comunicación local y regional. Ese sería el octavo libro de los que de alguna manera nosotros hemos dado en llamar ensayos, que es justamente libros compilatorios de textos periódicamente impresos. Y ya tenemos con ese ejercicio desde el año 2006 en que apareció el primer libro de ensayos y hemos estado sacándolos de manera muy periódica. En esta ocasión, este último libro nos fue cobijado y patrocinado por una empresa gasolinera local, a quienes agradecemos la gran sensibilidad y cobijo que siempre le han dado al tema histórico de la comunidad y la región sur de Jalisco. Una empresa local que tiene muchos años y cuyos descendientes pues siguen trabajando este eslogan que ellos han dado ya en tener, que es la tradición continúa. Agradezco de veras de corazón a esta empresa que nos hayan cobijado. Por desgracia, amigos, el libro no va a estar a la venta, dado que fue un patrocinio. Son justamente el patrocinio los que nos cobijaron, quienes van a determinar el uso y destino de este material. Entonces, sin embargo, sí va a estar en circulación. Pienso yo que tanto amigos como clientes muy cercanos a esta empresa, sin duda alguna van a ser acreedores a que se les haga obsequio de este material. Mientras tanto, pues yo agradecido, seguimos trabajando para la comunidad de Zapotlán y Grande. Y lo vamos a hacer mientras se nos permita en todas las aristas posibles, empezando por la salud. Esperemos eso continúe por muchos años. Los temas que estamos abordando específicamente son, hay algunos muy precisos, como es, por ejemplo, el arribo del ferrocarril aquí a Zapotlán y Grande. Tenemos también algunos que no son tan localistas, pero que tienen mucho que ver con la geografía inmediata, como la conmemoración de los 500 años de la Villa de Colima, aquí en el vecino estado. Tenemos también acontecimientos de carácter religioso. Por ejemplo, hablamos un poquito sobre el templo de San Antonio, que por cierto fue objeto de una intervención muy profunda y que hoy día ya lo tenemos en uso público y quedó muy bonito. Vale la pena observar justamente este Cristo. Tenemos algo sobre la procesión de la Santa Cruz, cómo se llevaban a cabo estas fiestas antaño. Algunos textos, como uno muy pequeñito que hicimos en alguna ocasión, que se llama Se lo sacó los ojos, donde es una, digamos, historietita muy pequeñita a propósito del habla antigua que teníamos aquí en la ciudad. Y en fin, repito, el seguimiento que durante más de un año se le ha dado a textos que hemos estado publicando y que han sido cobijados por diversos medios de comunicación, incluyendo, por supuesto, Diario El Volcán, y estamos muy agradecidos por eso. El Troquel Joyería. Federico del Toro 11 de Ciudad Guzmán, Jalisco. El Troquel Joyería. Federico del Toro 11 de Ciudad Guzmán, Jalisco.
Súbete a las noticias de lunes a viernes de 7:30 a 8:30 de la mañana. Escúchanos para compartirte la información más destacada de lo que acontece en tu localidad. Acompaña Milton Peralta para comenzar tu mañana de la mejor forma. Las noticias de Ciudad Guzmán, una producción de La Luperrona y Hours Network.